aparte de ser un sueño hecho realidad, el navegar por las aguas de uno de los ríos más emblemáticos, más conocidos del mundo, es una experiencia inolvidable. El clima no puede ser inmejorable, no es inmejorable para realmente navegar el día de hoy. Estoy impresionado con la actividad comercial y cómo la gente vive el río Amazonas y hace su vivienda al lado del río Amazonas. ¿A cuántas familias no viven del comercio de este caudaloso río? Afortunadamente el sol está escondido y no hace tanto calor, es un día fresco realmente para navegar. Esto es lo que hace, le da la cultura a una persona, el poder vivir en carne propia lo que siente la demás gente de las diferentes regiones de nuestro país. El Perú es tan vasto, es tan lleno de diferentes microclimas, cultura, tradiciones, y definitivamente el río Amazonas es impresionante. ¿De qué comunidad eres? ¿De qué pueblo? ¿De qué distrito? Soy acá de la misma ciudad de Iquitos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Pero conoces muy bien este itinerario del río Nanay? Sí, claro, porque mi trabajo tiene que ver con lo que es todo, con turismo. Ajá. ¿Estudias aparte de trabajar? Claro, estudio lo que es la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Derecho y Ciencias Políticas. ¿En qué ciclo vas? Cuarto ciclo. Cuarto ciclo, muy bien. Próximamente un abogado para litigar y pues, ojalá defender la realidad de la Amazonía, ¿verdad? Claro. Un poquito sobre el turismo acá en Loreto y sobre todo en esta parte de Amazonas, Nanay. Bueno, acá nos encontramos en lo que es el puerto de Bellavista, Nanay, y acá lo que es el recorrido, todo el tour, se conoce tres tipos de ríos, lo que es el Nanay, el Momón y el Amazonas. Y como te digo, ya tanto como en el Nanay, hay lo que son los tres sitios turísticos, lo que son los Boras, los Yaguas y el Serpentario. Los Boras y los Yaguas son dos grupos étnicos distintos, ¿correcto? Claro, son dos tribus diferentes. Dialectos diferentes, o sea, diferentes. Claro, dialectos, costumbres, vestimentas. Desarrollan su propia artesanía. Claro, ellos mismos fabrican y mayormente ellos se dedican a lo que es el cultivo y a la pesca de... A la caza de animales, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas personas integrarán cada una de estas comunidades? Por ejemplo, los Boras, los Yaguas. Bueno, en los Boras, así como yo como trabajo con ellos y les conozco y como te digo, ellos son un aproximado de 800. Y ellos se turnan un grupo de 20 personas cada día para que reciban a los turistas. ¿Quién lidera ahí? ¿Un apo? Claro, ahí lidera lo que es el jefe de la tribu. Él es el que se encarga del cobro del ingreso. Y luego ellos ya se reparten entre todos los que son de la tribu. ¿Y los yaguas cuántos son aproximadamente? Los yaguas es igual que ellos también, algo de 800. Luego me hablabas de un serpentario, ¿qué cosa hay? El serpentario es un criadero temporal de fauna, de animales. Ahí lo tienen hasta un cierto tiempo de que el animal se recupere para que pueda ser liberado hacia hábitat natural. ¿Todo tipo de serpientes? Todo tipo de serpientes, animales, ya sea el papagayo, la tortuga prehistórica, el anaconda, el oso perezoso y muchas variedades de animales. El lado del río Amazonas, ¿qué tan en tu diario trajinar, cómo ves la evolución del turismo? Mayormente el turismo sí, está viendo, el turismo está dando mucho que hablar ahora porque ahora el Amazonas es como considerado la séptima maravilla natural del mundo y el turista viene más por conocer lo que son el Amazonas y a los delfines. Y así como hay los lugares turísticos que es por el río Nanay como Momón, hay también por el Amazonas. Por el Amazonas podemos encontrar lo que es el fondo Pedrito, ahí está el criadero de paiche, los lagartos, las pirañas y lo que es la planta de la Victoria Regia. Luego hay lo que es el mirador y lo que es el árbol de Lupuna. Riqueza turística interesante de esta parte de la Amazonía peruana, Loreto. Ahora está regulado, me decías, el cobro, por ejemplo, para el ingreso a la comunidad de los Boras o o al Serpentario. Sí, claro, ahora está regulado porque ahora... Había una especie de exageración en los cobros. Claro, había una especie de exageración, tanto como los cobras, los Boras, y te cobraban un precio exagerado. Al gringo o la persona de acá le cobraban más. Y de esa manera el mismo Ministerio de Turismo y Desert Tour para regular el precio. Y el precio es de 20 soles por persona. 20 soles por persona. A todos los amigos peruanos que vengan pues a visitar, ¿no? Que conozcan lo nuestro primero. Lo que es la ciudad de Iquitos es algo muy lindo y maravilloso que tenemos, como es el río Amazonas y las variedades de yapecitos turísticos que tenemos para visitar. Y el Amazonas, viendo justamente la riqueza que existe. Hasta pronto.